Pues nosotros pensamos este taller como una necesidad de preguntarnos, de cuestionarnos muchas cosas en torno al tema de cómo hemos entendido hasta ahora el tema del exilio, del asilo político en México. Existe una gran idea fundada de toda la experiencia receptiva de México como país asilante. Pero también investigaciones recientes y en las que también nos hemos visto involucrados, pues nos han mostrado también otras caras, ¿no? Entonces, otras caras de México como país no solo asilante, con sesgos selectivos, discriminatorios, sino también como México país expulsor, que es algo que no siempre se reconoce, ¿no? Entonces, pues tuvimos esta necesidad de abrir el debate en este tema tan sensible para México, pero tan urgente para poder explicarnos también lo que está pasando el día de hoy con las migraciones masivas, con las respuestas del Estado desde diferentes ámbitos a estas amplísimas peticiones de protección o necesidad de protección que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, nuestra idea fue tener el tema del exilio como un pretexto también para conocer al Estado mexicano, cómo ha sido su experiencia como país, su real experiencia como país receptor y que da respuestas a estas necesidades humanitarias a lo largo del siglo XX.